Saludos amigos de Lore Informa. Bueno, pues aquí estamos como todas las semanas transmitiendo desde las instalaciones de uno de nuestros patrocinadores, que es Oil & Gas Alliance. Ustedes lo conocen. Aquí estamos transmitiendo desde Avenida Reforma número 300, frente al Ángel de la Independencia. Y bueno, pues les agradecemos el que nos estén viendo. Si les agradan estas entrevistas, amigos, denle manita arriba, denle campanita, vamos a hacerla viral. Sus likes son muy importantes para nosotros. Recuerden pues que vivimos de sus vistas. Mil gracias. Y les prometo que vamos a tener entrevistas muy, muy interesantes. Me acompaña como todas las semanas, pues la licenciada Brenda Fonseca. Brenda, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan. Es un placer compartir contigo y con toda nuestra audiencia. Bueno, también pues está Mateo, nuestro artista. Por ahí debe de salir, le vamos a pedir a producción que también le dé su crédito a nuestro querido artista del cartón, de la caricatura. Y bueno, también allá atrás de cámaras, pues está haciéndonos el favor pues de apoyarnos con las cuestiones técnicas. Y Brenda, bueno, pues vamos a trabajar, porque mucho bla 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 y coco blu blu blu. Y vamos a darle un fuerte aplauso a Ernesto Palacios Miranda y Abraham Alcalá, actores. Bienvenidos, bienvenidos amigos. Y bueno, Brenda, haznos favor de leer su semblanza. Con todo gusto. Ernesto Palacios Miranda, actor y dramaturgo con más de 18 años de experiencia. Estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha trabajado como actor, bailarín y acróbata en diferentes espectáculos culturales y artísticos. Participó en diferentes puestas en escena bajo la dirección de reconocidos productores como Roberto Fiesco, Gabriel Fragoso, Verónica Maradona y más. Actualmente forma parte de la compañía Tararira Producciones como actor y creativo. Por su parte, Abraham Alcalá es director y productor teatral. Ha colaborado en el montaje de diversas obras de teatro en compañías como Arte en Acción y Escena 444, en las que se ha destacado por su capacidad de coordinar y dirigir al equipo creativo y artístico. Está inscrito en la sección de creadores de los Premios Metropolitanos de Teatro, que reconocen a lo más destacado del teatro en la Ciudad de México, donde destaca en su papel de director. Y ambos son parte de la obra Viaje por la Última Esperanza. Abraham Alcalá y Ernesto Palacios, sean bienvenidos a Lore Informa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues bravo, bravo, bravo. Oigan, pues yo inicio. La verdad es que pues yo tenía una idea muy superficial del teatro. Les soy sincero, yo dije, bueno, pues el teatro, los ves que se besan y chicas bonitas y todo el asunto, ¿no? Pero recientemente me invitaron a ser parte de una obra de teatro que se llama La Bandida. Y entonces pues pude convivir con Benito Castro antes de que falleciera, y pude estar pues con artistas, y he visto su desempeño, su dedicación, y pues no son improvisados, tienen que estar machetele y machetele. Y bueno, pues entonces me puse a hacer un pequeño sondeo o una pequeña investigación, y pues me di cuenta que Schwarzenegger, pues actor, y llegó a ser gobernador de California, ¿no? Correcto. Reagan. Ronald Reagan. No, ahorita Ucrania. Entonces, Silencio. Pues la verdad es que los actores son gente inteligente, mi respeto para su trabajo, y la verdad les digo sinceramente, yo tenía una opinión muy superflua de su trabajo. Debo de reconocer todo el empeño, toda la dedicación, las horas de ensayo que tienen que hacer, digo, para al final de cuentas lo que alimenta es el aplauso del público, el que se llene la sala de teatro y que haya mucha caca. Que mucho, no, pues mucho dinero en traducción. No, me platicaban esto de la caca que el teatro isabelino. En el teatro isabelino, que
pues para no crean que es algo malo, amigos, pero se los voy a explicar muy claro, porque claro. Pues en esos entonces, en esos ayeres, en esos siglos atrás, pues el teatro iba a los pueblos y los artistas pues se presentaban, llegaban los carruajes y después de irse pues pues la gente veía si había excremento de los animales que transportaban a las personas, y mientras más caca había, pues más público más había, público, ¿no? Claro. La verdad es que de esas cosas que aprende uno ahora incursionando. El teatro en México, platíquenos ustedes, son universitarios, pero el teatro en México es, además, hay muchos teatros, gracias a Dios, muchas obras, pero creo que el público no es el que mereciera el teatro mexicano. ¿Cuál es la situación actual del teatro mexicano? A ver, creo que la situación actual en el teatro como tal, como a los espectadores no los podríamos como que catalogar o juzgar por su preferencia o no. Siento que hubo una época en la que se faltó al respeto, ¿no? Se montaban cosas express, se hacían y pues obviamente el desgaste de ese público que iba generosamente, porque hubo una época de teatro de oro, así como el cine, donde los actores y las producciones eran muy comprometidas, como bien mencionas, y después se les faltó el respeto, empezaron a hacer cosas ¿producto extrañas? ¿De qué? ¿A qué? ¿A qué? Como a los gobiernos. Un poco de eso, no mucho de eso. No mucho de eso, de ¿o la, no? Como de también de productores, y es que querían como de inmediato generar ahí un producto del gobierno, porque si el gobierno te da la dirección de destacar ficheras, ajá, de destacar y la línea de esto, de resaltar eso, de resaltar únicamente la invasión transcultural, pues es lo que vas a presentar. Entonces, fue gobiernos neoliberales que marcaron la ruta de que los productores, que la gente se hiciera, y no se marcó la cultura, el exaltar a los símbolos patrios, el exaltar todo lo que tenemos en México. Sí, pero así como lo planteas, sí siento que tiene mucho que ver, claro, porque al final estas personas ahí lo que eran justo era como esta extracción de los presupuestos para acabárselos en unos cuantos, y pues sí, se quedó muy de lado el fomento, ¿no? O sea, estaban construidas las escuelas, estaban ahí, pero las producciones de ahí dedicadas con la investigación construir una identidad teatral mexicana, bueno, pues pasó muchísimo tiempo hasta que, para que se retomara y se le diera esa identidad. Digo, desafortunadamente la misma Compañía Nacional de Teatro pocas obras mexicanas de autores mexicanos monta, o sea, y le quita esa identidad nacional a la compañía, ¿no? Monta un montón de autores viejísimos de todo el mundo que se han remontado en todas partes, y creo yo que su obligación sí sería como tomar a los autores mexicanos, darles una identidad, darles un peso y una proyección hacia el exterior, porque además ellos tienen esa capacidad de viajar y presentar la obra, el teatro nacional, ¿no? Y muchos de eso está sucediendo con actores, directores y productores mexicanos independientes que buscan con sus propios recursos, ¿no? Y me refiero a independientes de instituciones y de empresas y eso, para lograr generar esos ingresos, ¿no? En el caso acá de El viaje por la última esperanza, justo es eso, ¿no? Una producción de Gabriel Hernán y Ana Roa, que pues son muy dedicados, súper comprometidos. Acá el texto, un texto de un mexicano, ¿no? Ernesto Palacios, justo hacen eso, ¿no? Presentamos una identidad, un discurso de cómo nosotros creemos y vemos nuestros orígenes mesoamericanos, ¿no? Cómo presentamos estos señores, este entorno a partir de nuestros como códices o la investigación de la cultura mexicana, ¿no? Y en eso sí creemos en la identidad súper poderosa que tenemos nosotros como México, ¿no? Las pirámides son vestigios de eso, ¿no? Que nos permiten ver la grandeza de la cultura que tenemos, ¿no? Y pasarla a la escena, bueno, pues da mucho gusto. Así es. Ernesto, hablando precisamente de esta obra, Viaje por la Última Esperanza,
¿qué nos podrías decir respecto al público? ¿Es más fácil o más difícil tener un público infantil? Pues la verdad es que siempre hemos trabajado con público infantil, entonces la verdad es que hay mucha gente que dice que los niños son el público más difícil. Lo que pasa es que son muy honestos y lo que no les gusta lo dicen inmediatamente, ¿no? Entonces, pues ya tenemos como colmillo ahí, entonces sabemos lo que quieren los niños, ¿no? ¿Y qué quieren? Quieren divertirse, quieren tener una experiencia que los haga reflexionar. Y sorprenderse, creo que es esa honestidad que ellos tienen cada vez que se van sorprendiendo de cosas que ven, las traducen a su lenguaje, a su entorno, y eso es lo que mantiene su atención, lo que nos permite decir, si somos honestos con ellos, ellos van a devolver esa honestidad, les va a gustar o no les va a gustar, y es muy fácil sentir el ya no le gustó porque el niño se volteó, se paró, se quitó su butaca, te dio la espalda y se dedicó a hacer otra cosa. Y eso, esa honestidad indica que algo de este lado de la escena no les está gustando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que dice Ernesto es súper poderoso, porque tenemos que ser honestos con ellos y entregar de verdad algo que los sorprenda, que los divierta y que los ponga a reflexionar. Y este ejercicio mental de los niños, pues van a 1,000 por hora. Entonces, no podríamos como darles algo que demerite eso, ¿no? O sea, nunca hemos creído, y creo que eso también tiene que ver que los niños son de inteligencia menor o son tontos. No. Al contrario, hay que ir con ellos a esa velocidad que les marca la infancia, porque están siempre reaccionando y tienen multiestímulos que si ellos se pierden, ya les perdimos la atención y ellos se fueron por otro lado. Abraham, a nosotros éramos niños del otro siglo. Y de Trompo, pues, y Valero. De Trompo y Valero, en la Guerrero, y aprendimos con Cachirulo. Con Cachirulo, el teatro de Cachirulo. Hoy los niños tienen, siguen teniendo esa candidez, siguen teniendo esa inocencia, pero tienen este aparato. Tiene ese aparato, y eso es un teatro infantil para que ustedes lo sorprendan de qué se requiere presentarles, qué se requiere hacer. Pues algo que creo que estamos haciendo es esta idea de la multidisciplina, ¿no? Tenemos en la escena zancos, lucha libre, máscaras, acrobacia también. Música en vivo, se canta también. Títeres gigantes. Entonces, creo que la historia que se cuenta y cómo se cuenta va generando estos espacios, ¿no? Cada escena es distinta una de otra y se van incluyendo nuevos elementos, ¿no? De manera que los chicos pueden ver de algo que les cause algún interés. Y eso nos permite llegar a la siguiente escena. Y en la siguiente escena volver a construir algo que los sorprenda, que les mantenga el interés y llevarlos a la siguiente escena, ¿no? Esta idea del estar pasando pantalla tras pantalla, bueno, pues es que van dando estímulos inmediatos, que pues es muy fácil, ¿no? No me interesa, ya pasó el interés. Y en este caso, la misma historia va a estimularlos, ¿no? Y esa anécdota, ver una niña, que en este caso Itzel es nuestra protagonista, es una niña de 8 años. Una niña que es capaz de entrar a este inframundo, hacer un viaje al Mictlán, pues parece que no estamos tan cercanos en nuestra cultura, y encontrar estos nombres, encontrar a una niña con esa capacidad de tener este viaje y luego tomar decisiones, pues obviamente que va generando interés, y que ese interés se va traduciendo en aceptar lo que sigue y esperar algo más, ¿cierto? Y hay una identificación con los personajes, ¿no? También, claro. O sea, son súper reconocibles, ¿no? Por sus características. El perro Xoloscuincle, Chalchihuitlicue, que es la dualidad de Tlaloc, del agua, ¿no? Está también el ajolote, ¿no? Que tiene esta capacidad de transformar, de regenerarse, ¿no? Mm. Entonces también es la propuesta, ¿no? Que al salvar Itzel su alma, también salva a la del ajolote, y entonces automáticamente salva a la humanidad, y esta capacidad de regeneración, ¿no? Y que sea una niña, esta heroína, pues obviamente dice, claro, o sea, nosotros adultos, mi personaje es el Xolo, que acompaña a los viajeros por el Mictlán,
les decía yo, es que este cholo, como guía, puede decir, te voy a tomar de la mano, te llevo y te deposito ya, sino más bien es como adulto resolviéndole a los niños. Y yo les decía, no, es que yo creo que el perro confía en ella. Tú vas adelante, vamos hacia allá, toma tus decisiones, yo veré si te protejo o no, y deja que la niña actúe, que tome acción, que reflexione, y justo esa idea de, claro, yo podría ser, ¿no? En mi infancia yo esperaría que mis superhéroes no fueran adultos. Raros son los superhéroes niños, ¿no? Y en este caso esta niña, esa aventura, digo, obviamente como todos, ¿no? Traviesos, exploradores, aventureros, contestones y siempre súper estresados, bueno, pues las infancias. Y aparte, Cel es una niña súper consciente de la crisis hídrica que vive su pueblo, ¿no? Porque vive en un pueblo minero y cae en un tiro de mina, ¿no? Entonces es súper consciente de su situación. Qué interesante obra, amigos. A ver, para llevar a cabo una apuesta de teatro se tienen que enfrentar diferentes retos, desde la producción, la cuestión de los dineros. Pero yo creo que el principal reto es cómo convencer a los papás que lleven a los niños, porque el público de ustedes que son niños no van por sí solos al teatro. ¿Cómo hablarle a esos papás para que acerquen a sus hijos al teatro? Uy. Complicado. Creo que en esta idea de nosotros querer generar adultos conscientes, que reflexionen con una capacidad crítica, creo que el teatro, en este caso Viaje por la Última Esperanza, es una oportunidad para ello, ¿no? Para que ellos como padres, como guías de adultos, van a mostrar el camino a unos niños que en un futuro tengan esta conciencia sobre el agua, tengan esta conciencia sobre las especies, ¿no? En el caso del ajolote, una especie casi en extinción, endémica mexicana, pero súper hermosa. Esta idea de la cultura originaria mexicana, bueno, pues esta es una oportunidad del que ellos creen y que les den a ellos, a las infancias, elementos para crecer como personas, crecer como espectadores y también generarse una identidad. Exactamente, ¿no? Con nuestras raíces, precisamente. Exacto. Mira, creo que esa invitación sería, ¿no? O sea, brindarles a los papás esa oportunidad de compartir con las infancias, con sus hijos, hijas, todos estos elementos, porque estoy seguro y nos ha pasado. El fin de semana anterior nos tocó una familia completa, los papás salieron súper conmovidos y los niños emocionados, ¿no? Una pareja de chiquitines de ahí de, no sé, 8 o 9 años, la mamá no paraba de llorar. Y ahí les encargo porque la conmoción de que está sucediendo una cosa súper divertida, pero también hay elementos para los adultos, ¿no? Independientemente de la historia, de todos estos elementos históricos, también hay un lazo emocional que ahí se plantea y que a los papás, a los adultos, pues sí, nos llega muchísimo y están los otros elementos de la aventura para las infancias, ¿no? Entonces, creo que este fin de semana que anterior fue una muestra de ellos, ¿no? La mamá al despedirse seguía con lágrimas, ¿no? Tocó salir con ella a tomarnos foto y el papá emocionado, los niños muy contentos y la mamá seguía así como, estoy conmovida, ¿no? La lágrima total. Sí, sí, sí. Sí, sí. Oigan, ¿han pensado ustedes, me imagino que es iniciativa propia, en dónde se están presentando, en qué están, buscar a la autoridad, a la Secretaría de Educación Pública, pues para que este tipo de obras pueda proyectarse, pueda presentarse en teatros del Seguro Social, en teatros de la Ciudad de México, en el mismo Zócalo, en la Alameda, donde... han buscado porque en dónde se presentan y los horarios, ¿no? Que nos digan los días. Estamos en el Foro Shakespeare los domingos a la 1:00 p.m. Ya nada más nos quedan dos funciones. Es en Zamora número 7 y este domingo tenemos una promoción para todos los chiquitines que vengan vestidos de rojo, de morado y verde. $25 el boleto. Wow. Qué padre, porque una producción cuesta. Sí, sí, sí. mucho trabajo. Digo, acá agradecidísimos con Tararira Producciones que
que sí está súper comprometida con el proyecto, que ha invertido todo lo que, en todo lo que le hemos pedido, porque además los actores, el productor, el señor escritor siempre quería algo más y se lo daban, ¿no? Entonces ellos, ¿no? Ana y Gabriel, pues ya han metido como alma, corazón en este proyecto. Sí es independiente y creo que estas vías hemos buscado, se han buscado. Nos tocó muy desafortunadamente este pedazo de pandemia. Y retomar ha sido complicado. Digo, ya estamos ya este año en la temporada y en el Foro Shakespeare, ahí es esa, y bueno, seguiremos buscando otros elementos. Digo, el asunto con la Secretaría de Cultura, que también tiene como pues estas ideas de programaciones que son como complicadas, que luego no entendemos porque tienen, como dices, ¿no?, que cubrir como ciertos elementos con ellos y su agenda. Pues también no hemos logrado como ser parte de esas programaciones, pero creo que de manera independiente, como en el caso del Foro, el año anterior también estuvimos allá por Coyoacán, también dando, haciendo temporada. Este año lo repetimos y bueno, pues seguiremos como en este camino buscando. Para los jóvenes que nos están viendo y escuchando y que se quieren dedicar al teatro, ¿realmente se puede vivir del teatro o tienes que hacer alguna otra cuestión para poder llevar a cabo esta pasión? Sí, se puede vivir. Sí, 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 sí. Se puede. Sí, se puede. Siempre va a ser complicado, siempre va a haber... O sea, digo, hay siempre generaciones nuevas, las escuelas se vuelven a llenar de alumnos y vuelven a salir egresados profesionales, como en todas las profesiones, ¿no? Lo mismo que doctores, que contadores, que abogados, que arquitectos, ingenieros, actores, directores, iluminadores, escenógrafos, siempre va a haber, ¿no? Y la competencia genera esta idea de mejorarnos, ¿no? Entonces, este ambiente siempre implica mucha responsabilidad e implica que lo hagamos con profesionalismo, con amor a lo que nos gusta. Y siempre, obviamente, vamos, la frase del amor al arte es una frase muy romántica, pero en realidad siempre decimos, esto nos hace vivir, o sea, ganamos de eso, vivimos de eso, ¿no? Siempre tenemos ingresos de esto, entonces con amor y con ganas y profesionalismo siempre se retribuye, ¿no? Es generosa la vida, ¿no? Trabajas por esto y te retribuye, ¿no? Económicamente, siempre hay una abundancia, siempre hay cosas en la mesa. Para es un compartir. Compromiso contigo mismo y con la sociedad también. No, justo, ¿no? Dar, o sea, poder tener la oportunidad de dar un mensaje como este de la vida, de ser generoso con las especies, con las plantas, creer en las infancias, bueno, pues no siempre se tiene esta oportunidad y un foro que quiera escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que también retribuye mucho a los actores, al alimento espiritual, de decir, vale la pena este camino. Qué importante esto de rescatar las raíces culturales de nuestro pueblo. Pero se me ocurre, ¿ustedes han pensado en algún momento dado hacer una obra para niños, pero de corte político, para empezarlos a introducir en este medio de la polaca? Creo que en realidad creo que todas las fábulas tienen este corte político. Creo que al hacer fábulas y presentarlas, esta idea de la moraleja, esta idea, desde ese momento ya estamos influyendo políticamente en ellos, ¿no? El tema de la generosidad, la bondad, la malicia por un lado, el sacar provecho por encima de los demás, bueno, pues ya implica esta idea política. Y creo que hemos montado fábulas, no sé, desde la facultad o antes. Siempre nos hemos movido, hemos llevado nuestros espectáculos a la calle, entonces el compromiso siempre ha estado ahí, ¿no? Sí, entonces creo que el discurso como tal, creo que no está puesto como, esta es una obra política para niños. No. Creo que más bien siempre en cada una de estas que hemos hecho va implícito un poco de esta idea de cómo queremos que nuestra humanidad, nuestras generaciones vengan y acompañen con un conocimiento de cómo puedes convivir armónicamente en una sociedad, cómo puedes influir hacia arriba, hacia estas dirigencias, o cómo puedes influir en tu misma red social, ¿no?
Me gusta mucho esta idea de que los gobiernos horizontales, donde hacia alrededor la sociedad misma es la que soporta y genera este movimiento, que en vertical, donde solamente hay uno, ¿no? Entonces me gusta mucho esta idea, y creo que sucede y permea que se genera un movimiento social, y este movimiento social impulsa, ¿no? Cambios, impulsa cosas, y desde los niños, ¿no? Al entender esta idea de la bondad, la generosidad, creo que puede llegar más lejos, ¿no? Puede generar movimientos más que tengan un impacto a largo plazo. Y estar de tercos ahí siempre, pues ya es un acto político, ¿no? Además. Eso. No rendirse. Eso. Hasta la victoria siempre. Abraham Alcalá, Ernesto Palacios, ¿cuáles son sus redes? ¿Cuáles son sus plataformas? Y que nos den más detalles sobre esta obra Viaje por la Última Esperanza. ¿Cuántas presentaciones les quedan todavía ahí en el Teatro Shakespeare? ¿Cuáles son los horarios? ¿Qué días? Y después de ahí, ¿qué más con ustedes? ¿Dónde los vamos a volver a encontrar? ¿Qué va a pasar? Ah, bueno. Estamos en redes sociales como Tararira Artes Escénicas, Viaje por la Última Esperanza. Estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram también está Escena 44. Es correcto. Uh-huh. Y bueno, seguimos ahí en Foro Shakespeare. ¿Hasta cuándo? Hasta el 28 de abril, 21 y 28 de abril, a la 1 de la tarde los domingos, Zamora 7, Colonia Condesa. Ahí los vemos. Y después de esto, bueno, esperamos tener nuevas temporadas. Bueno, finalmente, Tararira Artes Escénicas, Escena 44, tiene esta idea de la producción de espectáculos. Andamos con circo y estas cosas. No hay otra, inmediatamente no hay otra propuesta, pero estaremos como muy pronto de regreso, ¿no? Sí nos interesa mucho difundir este mensaje de la obra de Viaje por la Última Esperanza, compartir la cultura mexicana, este viaje al Mictlán de una niña, conocer los niveles, que conozcan a estos personajes, ¿no? A Quetzalcóatl, a Popocatzin, al perro Axolotl, a Xoloitzcuintle, y sobre, ¿no?, todo la importancia del cuidado del agua. Eso es lo principal, ¿no? Que justo ese es el eje que nos lleva a esto, ¿no? Cuidar el agua. Y bueno, la obra es un gran vehículo para que llegue este mensaje, ¿no? Estamos viendo unos tiempos bien complicados por falta de agua, por sequía. Entonces, tener esta conciencia de cómo podemos cuidarla, de todo lo que influye y la importancia que tiene, bueno, pues también es parte de eso, ¿no? Sí, definitivamente, excelente el objetivo de la obra, el tomar en conciencia de todos esos elementos, de elemento, el agua, que podremos tener oro, podremos tener gasolina, petróleo, pero si no tenemos agua, no tenemos vida. Nada, ¿verdad? Pues yo les felicito. Si hubiese algo que quisieran agregar, este es su espacio. Y que se comprometan a regresar para que hablemos de estas obras, que la verdad es que a mí me encantan, el que se dé a conocer pues nuestros orígenes, nuestras virtudes, todo lo que tenemos como mexicanos, que lo exaltemos, porque pues, desgraciadamente se abandonó, y artistas como ustedes, además de la universidad, son colegas universitarios, pues oigan, mucho más, se siente uno en casa. Y luego me estábamos platicando de la Guerrero, yo también tuve mis raíces en la Guerrero, y también por acá Mateo, ¿no? No, yo soy más que nada de Ciudad de Nezahualcóyotl. Ah, de allá. De Nueva York. No. De Nueva York para el mundo. Bueno, pues bienvenidos, y ya saben, este espacio queda abierto para ustedes. Y aquí estamos. Qué amables. Muchísimas gracias por recibirnos. Ha sido un gustazo platicar con ustedes. No, y la invitación para que los papás en verdad acerquen a sus hijos al teatro, déjame decirle que es una experiencia que nunca, nunca van a olvidar. Exactamente. Los esperamos. Si vayan al teatro, el cine es bonito, la televisión es bonita, pero si van ustedes al teatro, es otro mundo. Pues una experiencia completa, exactamente. ¿Verdad? Bueno, amigos, pues muchas gracias, denle like a esta entrevista y... ¡Bravo, artistas! ¡Así es! ¡Bravo! ¡Bravo!
Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos.